¿Qué tal? ¿Cómo están? Como siempre es un gustazo tenerlos aquí en Mi Opinión dentro del programa Desde la Sociedad por www.noticialdia.com.mx. Bueno, pues la noticia de hoy es que anda circulando en las redes sociales un mensaje que dice que cuidado con el agua porque de que viene de las redes porque está contaminada. Y bueno, y este mensaje lo han estado difundiendo pues muchas gentes, nos ha llegado ya 2-3 veces aquí a nosotros a Noticias a Día. Dice, acaban de informar que no tomen agua de la llave, ni siquiera hervida, solo embotellada. Se acaba de contaminar la tubería de la Junta Municipal de Agua. Nos dimos a la tarea de platicar con los funcionarios de la Junta Municipal de Agua. Dice, exactamente, en la Junta Municipal de Agua nos exhortó a todos los habitantes de la Colonia Popular. Eso es muy importante que se sepa. Ya recuerdan que hubo una redistribución, que son los habitantes de la Colonia Popular. Esto, hay una fuga que ocurrió en las calles 57 y Juárez y afectó el agua potable de este sector donde estuvo la fuga. Sin embargo, bueno, pues ha habido una psicosis. Estuvimos hace rato en uno de los súper de aquí de la ciudad y la gente con pánico llevando agua embotellada. No sé quién haya enviado este mensaje. Sin embargo, bueno, pues ha llegado a muchas gentes que de buena fe han estado transmitiéndolo a los demás para que no se tome el agua potable en la ciudad de Chihuahua. Luego también hablamos con el delegado de la COESPRIS, Pablo Espinosa Flores, y dice que la alerta es correcta en el sentido de no haber agua de la llave, pero en la Colonia Popular. Esto es, usted sabe que Pablo Espinosa Flores es de la Comisión Estatal de Prevención contra Riesgos Sanitarios, la COESPRIS. Dijo que no, pues que la alerta estaba bien, pero era únicamente en el área de la Colonia Popular. Y ya con algunos de los vecinos de la Colonia Popular, porque en la mañana también hablaron para decir que había habido intoxicación. Algunos niños se intoxicaron porque tomaron de esta agua y no les habían avisado. Una señora Gutiérrez y sus dos hijas ya presentaron un cuadro de este tipo, un cuadro de infección estomacal diarreico. Entonces sí puede ser. Sin embargo, miren, en la mañana estuvimos también en el programa Opinión Pública de Marco Antonio Guevara y hablaron algunas personas diciendo que sí había contaminación en el agua, que sí había problemas con el agua en la Colonia Popular. Sin embargo, pues alguien habló que no, que estaba tomando agua y que pues no había pasado absolutamente nada. Quiero decirles que pues no tengan problema, que el agua sí hay contaminación, pero en la Colonia Popular, y nos informan de la Junta de Aguas que se ha generado una psicosis de que y luego nos informa el doctor Carlos Alonso Guzmán, encargado del despacho de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, que pues el agua es 100% potable, el agua que corre en las redes, a excepción de lo que mencionamos de la Colonia Popular. Y como decíamos, esta colonia pues está ahí alrededor de las calles 57, 55, La Juárez para arriba. Esa es la Colonia Popular. Entonces la gente de Chihuahua, la demás gente, no tiene por qué preocuparse. El agua, como dice el doctor Carlos Alonso Guzmán, encargado del despacho de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, que no hay una fuente confiable de ese mensaje que se está dando a conocer a través de las redes sociales. Entonces, bueno, que no tengan psicosis, que no haya pánico por lo del agua potable en la ciudad. Repetimos, sí hubo contaminación y lo informó la misma junta, nos lo informó la misma Junta de Aguas, pero fue en la Colonia Popular, única y exclusivamente en la Colonia Popular. Y nos está llegando un mensaje que al parecer ya está arreglada la fuga de agua, que ya no hay ningún problema. Sin embargo, bueno, así como le recomendamos una cosa a los ciudadanos del resto de la ciudad, que dice el doctor Carlos Alonso Guzmán, no lo digo yo, lo dice el doctor Carlos Alonso Guzmán, que no hay problema con el agua potable. Bueno, pues así también hay gente que dice que sí hay que tener mucho cuidado en la Colonia Popular.
Hay, tenemos un, noticias del día, un video de una rata que amablemente nos, bueno, de un video que amablemente nos mandó una persona sobre una rata en el Hospital Morelos del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el área de terapia intensiva. Este lo subimos a la página de Noticias al Día, sin embargo también circuló mucho en las redes sociales. Ahí lo tenemos el video, y ahí se ve claramente el tamaño de esta rata que apareció ahí. Sin embargo, bueno, pues dice perdón, el doctor Miguel Alejandro Martínez Cadena, que no existe una infestación de fauna nociva, así le llama él a la ratota esta, que no existe una infestación de fauna nociva en las instalaciones del Hospital General Regional número 1 de Morelos. Dijo que pues ya andaban por ahí ya muchas gentes preocupadas, inclusive hubo de algunos partidos políticos que llegaron al instituto, al Seguro Social, ahí a esta área donde encontraron las ratas, a ver si no eran de la competencia, porque decían que bueno, pues ya anda una rata por allá, caray, no ha de ser de esos candidatos que andan tratando de ganarnos los clientes ahí en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Bueno, no nos puede mentir, no nos puede desmentir el señor, porque ahí está el video y está muy clarito. Dice que es un hecho aislado. Hijo, ¿cómo hay hechos aislados en Chihuahua últimamente, eh? Todos los hechos y que se manifiestan son hechos aislados. Y este también es un hecho aislado, el encontrar un animal de este tamaño, fauna nociva, como lo dice este señor. Sin embargo, bueno, el video ahí está, y pues no nos deja mentir de que sí hubo un animal de este tamaño en un hospital. Imagínense la limpieza que debe tener un hospital, y con este tipo de animales, ¿qué más habrá de fauna nociva, como lo dice el señor? ¿Qué más habrá de fauna nociva en un hospital que se supone que debe ser bastante limpio? Por otro lado, fíjense que dice el Infonavit que busca recuperar 100.000 casas abandonadas en todo el país. Esto lo dijo Alejandro Moral, director del Instituto Nacional de la Vivienda. A ver, si alguien con mucho sacrificio compra su casita del Infonavit y ahí la va pagando, ¿por qué es que las abandona? Y 100.000 casas son bastantes. ¿Por qué las están abandonando? Bueno, pues porque el espíritu del Infonavit, el espíritu con el que se creó, fue uno, y actualmente no es más que una hipotecaria que no tiene consideración para las gentes que compran su casa. ¿Qué es lo que está pasando? Que se lo están dando a los despachos de cobranza. Por eso hay tanta casa del Infonavit abandonada, porque pues no la pueden pagar y mejor se salen y que la recupere el Infonavit. Esto es algo inhumano, porque, como repito, mucha gente compra con mucha ilusión su casita para después no poderla pagar, porque actualmente se está pagando hasta 2, 3 veces una casita del Infonavit. Yo creo que aquí hay que meterse a una reestructuración general en el Instituto del Fondo para de la Vivienda para los Trabajadores en Infonavit, para que se regrese al esquema, para que se regrese al espíritu con el que fue creado el Instituto del Infonavit, para que toda la gente trabajadora tuviera su vivienda, porque así como está sucediendo ahorita estos problemas, bueno, pues no van a tener nunca sus casitas. Deben de tomar en cuenta, a ver, señores diputados, ustedes, o señores candidatos a diputados, ustedes que andan prometiendo muchas cosas, prometan también que van a hacer algo por la gente que más lo necesita, que son los que contratan sus casas del Infonavit y posteriormente las tienen que abandonar porque, repito, no pueden pagar su vivienda debido a los altos intereses que le están cobrando, y además, bueno, pues nunca las terminan de pagar. Hemos platicado con algunas gentes que han abandonado sus casas y dicen, no, pues que no las podemos pagar, mejor que se queden con ella las gentes del Infonavit. Se promulga la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información. Bueno, pues ya la promulgaron. Esperamos que los mismos que la prolongaron pues la respeten, ¿verdad? Que haya realmente acceso a la información pública y que se acabe la opacidad. Dice el presidente de la República que
que con esto se cierran espacios de opacidad y discrecionalidad y se abre una nueva etapa de transparencia y rendición de cuentas en todo el país. Bueno, pues ojalá sea cierto, porque todavía tenemos muchas dudas sobre algunas constructoras, sobre algunas casas en el Estado de México, muchas casas en el Distrito Federal, la famosa Casa Blanca y algunas, ¿no?, la constructora IGA y todo esto. Esto es bueno si se lleva a cabo. ¿Y quiénes son los que tienen que llevarla a cabo? Pues los mismos funcionarios, ¿verdad? Pero recordemos que aquí, en México, los altos funcionarios son los que les mandan a los demás y, a final de cuentas, pues no se llevan a cabo muchas de las leyes que se promulgan. Pues les agradecemos que hayan estado con nosotros en este su espacio, Mi Opinión, desde el programa Desde la Sociedad. Por aquí nos vemos mañana. Por favor, cuídense mucho.